La muerte del matrimonio Ligia Naranjo Delgado, 41 años, y Francisco Montero Brenes, ambos funcionarios de la Municipalidad de Cotobruz, además de Yesenia Miranda Castro, 46 años, funcionaria del Hospital San Vito, y Roy Elizondo Picado, 51 años, tiene consternado a todo un cantón. En Cotobruz lloran la muerte de esas cuatro personas quienes fueron halladas sin vida este domingo tras el naufragio de una lancha en la que salieron a pescar en el sector de Puerto Jiménez de Golfito. Me queda el bonito recuerdo de que el día jueves estuvimos por acá y compartimos el desayuno, estuvimos conversando temas de trabajo y ella pues tenía más cercanía con nosotros porque estaba en el departamento de proveeduría, en el edificio principal. Y en el caso del compañero Franco, el jueves también estuve allá por el plantel y estuvimos conversando un poquito sobre algunos trabajos que estaba realizando ahí. Igual de los dos funcionarios, estaban muy dedicados, muy comprometidos con el trabajo que estaban haciendo. Tenía el privilegio de conocer a los cuatro, a Yesenia, a Peter, a Franco, a Ligia. Ligia, una mujer ejemplar, una gran compañera, una amiga, confidente. Hablaba mucho de trabajo, de la vida. Franco también tuve el placer de conocerlo, compartir este último tiempo que estuvo acá trabajando con nosotros. Demostró ser una persona que tenía muchas ganas de ayudar y trabajar en la institución. Peter era el mecánico de la familia, nos veía todos los carritos que tenemos ahí. Y Yesenia le comentaba que ella estuvo en las dos veces en la misión cuando llegué a mi esposa por el nacimiento de mis hijos. Entonces, son personas que se van a llevar en el corazón, se van a extrañar. Estamos consternados, toda la familia del Hospital San Vito, por la partida inesperada de Yesenia. Yesenia es una funcionaria de hace 25 años que labora en nuestro hospital. Es un hospital que es una familia. Por eso sentimos su pérdida como una pérdida familiar. Un ejemplo de honradez, de respeto, de calidad, de amor al prójimo, que por 25 años ella trabajó en el servicio de admisión del hospital. Una pérdida inesperada. Hace exactamente en el mes de julio pasado, este mes, se cumplía esa nefasta fecha, donde igualmente por un accidente inesperado perdimos varios compañeros. Se repite la historia de otra compañera, como es Yesenia, muy dolidos. El hospital ha llevado bastantes golpes. Y ahora también, de la mano con esta pandemia, que estamos paliando la situación, y repito, el hospital está altamente dolido y consternado por la pérdida de otra compañera en esa situación. Muy dolido, o sea, me siento como muy, muy triste, porque en realidad Ligia fue una persona de mucha confianza para mí, muy querida. Algo que yo estimaba mucho porque fue muy leal, tenía muy buenos principios, que era lo más importante, de una extraordinaria familia. De verdad que me siento muy sólido. Y de Franco, de su marido también, me apreciaba bastante, tenía poco trabajar en la municipalidad, pero de verdad que cuando yo fui, subalternos míos, yo los veía como grandes compañeros y de confianza. Peter, muy conocido, buen amigo, un cotobruceño, un emprendedor, una persona que le gustaba mucho la labor que hacía, y también a la muchacha también yo la conocía, trabajaba en el hospital y todo, y también no, muy poca relación se tenía, pero por lo menos uno sabe que fueron gente muy, muy, muy trabajadora y muy emprendedora. El cantón de Cotobruz está de luto y lloran a estos cuatro vecinos.